Buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4 RD. El barril de petróleo del Brent no cotizaba por encima de los 60 dólares desde el año 2015 y la Organización de Países Exportadores de Petróleo da señales de estar abierta a prolongar el acuerdo del recorte. Sin embargo, para algunos cercanos a la industria, es muy pronto para anunciar un punto de inflexión en el mercado global del petróleo, como vamos a ver. El viernes pasado se consumó lo que muchos inversores llevan años esperando: el barril de petróleo Brent superó y recuperó la cuota de los 60 dólares por primera vez del año 2015, animado por las perspectivas de una mayor demanda y de que la OPEP está cumpliendo su acuerdo de recorte de producción, un pacto que además parece que se ampliará más allá de marzo del 2018, el mes en el que ahora está establecida su caducidad. Los precios del referencial Brent cerraron en el día de ayer con un alza de 46 centavos, hasta 60,90 dólares el barril. El contrato ha ganado un 9,5%. En las últimas 16 sesiones, mientras el petróleo de Texas subió a 54,38 dólares y acaba octubre con un ascenso de 4,7%. Mientras el crudo repuntaba con fuerza y ha subido más del 35% desde los mínimos que se vieron el pasado mes de junio, las previsiones de beneficio de las grandes petroleras se han movido de la mano desde la estimación más baja que se ha visto en el año hasta el actual, el incremento ha sido de casi un 6% para los años 2017 y 2018. Los avances que está viviendo el precio del petróleo en el mundo, el barril West Texas de referencia sube un 27% desde los mínimos del año, se explica por el recorte que ha sufrido la oferta de recursos energéticos, principalmente por el acuerdo que ha implementado la OPEP durante el último año, mientras la demanda sigue creciendo. El último impulso alcista que ha experimentado el crudo ha llegado durante el mes de octubre por la especulación de que el cartel va a prolongar los recortes. Declaraciones de Vladimir Putin que apuntaban en esa dirección, junto con las que hizo la semana pasada Mohammed bin Salman, príncipe saudí, también... Abierto a continuar con esta política en el futuro, han podido animar a los inversores. Además, no se debe descartar el impacto que ha tenido el último deterioro de la oferta que llega desde Kurdistán-Iraquí. Primero fueron los choques militares en la región entre las fuerzas kurdas y la del ejército de Irak, las que frenaron las exportaciones hacia Turquía en cerca de 700.000 barriles diarios. Y más recientemente, según apuntan desde Bloomberg, se ha producido un deterioro en los envíos por malas condiciones climatológicas. Un acuerdo global para recortar la producción de crudo no ha conseguido un avance sustancial en la meta de reducir los, ele los elevados inventarios, mientras que se espera un alza en la extracción de hidrocarburos de esquisto de Estados Unidos que podría desestabilizar el mercado el próximo año 2018. Dijo el pasado jueves el jefe del estatal rusa, Rovnest. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores globales, liderados por Rusia, acordaron recortar su bombeo combinado en casi 1,8 millones de barriles por día para remover el exceso de crudo de los inventarios y apuntalar los precios. El análisis muestra que la meta anunciada de estabilización de los inventarios no ha sido totalmente implementada y que es demasiado pronto para hablar de un punto de inflexión en el mercado global, dijo Igor Shenkin en un foro de la industria el pasado jueves 26. Shenkin, un cercano aliado del presidente ruso Vladimir Putin, es conocido por su escepticismo sobre la capacidad de la OPEP de regular el mercado mundial del petróleo. El acuerdo forjado por la OPEP y exportadores aliados busca reducir los niveles de los inventarios mundiales de petróleo en las naciones industrializadas hasta su promedio de cinco años. De acuerdo a la OPEP, en septiembre las existencias se ubicaron 160 millones de barriles por encima del promedio, un declive frente al excedente de 340 millones de enero. Pero a pesar de estos datos, Shenzhen dijo que el reequilibrio del suministro y la demanda es frágil, ya que la producción de esquisto de Estados Unidos del próximo año podría incrementarse significativamente si los precios del crudo se afirman. Por eso creo, dice Shenzhen, que no deberíamos esperar una escalada de los precios del crudo en el futuro cercano. De acuerdo a un informe, Cortado el pasado jueves 26, el Banco Mundial, según sus pronósticos en un informe dado a conocer en Washington, como resultado del aumento sostenido de la demanda, de los recortes en la producción acordados entre los exportadores de petróleo y de la estabilización de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos, en 2018 el precio del petróleo aumentará de los 53 dólares registrados este año 2017 a 56 dólares, al tiempo que se estabilizará la subida de precios de los metales. En la edición de octubre del 2017 de su informe Commodities Markets Outlook Panorama sobre los mercados de productos básicos. El Banco Mundial pronostica que en 2018 los precios de los productos energéticos básicos, petróleo, gas natural y carbón, subirán un 4% tras el considerable incremento del 28% que experimentaron este año. Se espera que el índice de los metales se estabilice el próximo año, luego de que el aumento del 22% de este año, producto de una corrección en los precios, del mineral de hierro se vea compensado por el aumento del precio de otros metales básicos. Se prevé que los precios de los productos básicos agrícolas, entre ellos los productos alimentarios y las materias primas, registrarán un modesto retroceso en este año 2017 y aumentarán ligeramente el próximo año. Los precios de la energía se están recuperando en respuesta al nivel de demanda sostenida y a la disminución de las existencias. Pero mucho depende de la predisposición que muestren los productores de petróleo a ampliar los recortes en la producción. De acuerdo a John Bafet, el economista superior y autor principal del informe, los acontecimientos en China desempeñarán un papel importante en la trayectoria de los precios de los metales. La previsión del precio del petróleo revela una ligera revisión a la baja, no exenta de riesgo, en comparación con el pronóstico de abril. El suministro de productores como Libia, Nigeria y Venezuela podría ser inestable. Miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores podrían ponerse de acuerdo en reducir aún más la producción, manteniendo la presión al alza sobre los precios. Sin embargo, de no renovarse el acuerdo, podría producirse una baja de los precios. Lo mismo sucedería si aumentara la producción en la industria del petróleo de esquisto estadounidense. Se espera que en 2018 los precios del gas natural aumenten un 3% y que los del carbón retrocedan tras la suba de casi 30% registrada en el 2017. De manera que estamos viendo una recuperación de precios. Eh, importante del petróleo, se ha colocado el, el Texas en 54-30 y el Brent en 60-90 y está en esa banda. Pero eh, la preocupación es, ¿se volverá a eh, renovar el acuerdo para mantener los niveles de producción? ¿Existirán algunos factores adicionales que van a afectar? ¿Y qué pasará con el petróleo de esquisto? Porque cuando los precios suben en el mercado, pues la producción de esquisto, que tiene costos más altos, pues se incrementa. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie cita cultural.